Hola a todos. En este nuevo vídeo de Aprendo en Casa vamos a aplicar la integral definida para calcular el área de una cierta región del plano. Este ejercicio se corresponde con la cuestión B3 de la prueba de EBAU de junio de 2018. Como bien nos indica nuestro marco teórico, la integral definida es una herramienta matemática que aplicada correctamente nos permite calcular áreas de regiones. En nuestro caso, son las gráficas de las funciones f y g y las rectas x igual a menos 1 y x igual a 0 las que delimitan y determinan la región a la que vamos a calcularle el área. Como podemos observar, en el intervalo de integración, que es el menos 1, 0, tenemos que la función g es mayor que la función f. En consecuencia, el área será igual a la integral definida entre menos 1 y 0 de g de x menos f de x diferencial de x. Calculémosla. Isaac Barrow fue un matemático británico del siglo XVII del que destacan, entre otras, sus aportaciones al cálculo diferencial e integral. Es precisamente la regla de Barrow la que nos dice que la integral definida de una función continua f en un intervalo a b es h de b menos h de a, donde h es una primitiva cualquiera de la función f. Siendo así, sustituimos las funciones que intervienen en nuestro ejercicio y calculamos una primitiva de x cubo menos 2x más 1 menos e elevado a x, que se descompone como suma de primitivas inmediatas. La calculamos . Sustituimos los límites de integración y operamos. Finalmente, obtenemos que el área pedida es 1,12 unidades cuadradas. Terminamos así con la resolución de este ejercicio de EBAU. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo de Aprendo en Casa.